En un día como hoy, en el año 1827, fallece Ludwig van Beethoven, compositor alemán. En el año 1953, el doctor Jonas Salk crea la vacuna contra el polio. Con esa fecha, en el año 1991, la película estadounidense Danza con Lobos, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, obtiene 7 Oscars. En el año 1999, científicos españoles detectan la mayor explosión cósmica, con una energía liberada equivalente a 1000 quintillones de bombas como la de Hiroshima. Y, en el año 1979, Egipto e Israel firman un tratado de paz en Washington. Amigos, y también, entre otras cosas, tal día como hoy, en el año 1812, en Venezuela, un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter destruye la ciudad de Caracas, dejando un saldo de 26.000 víctimas. Y también, pues, afectó a La Guaira, que está abajo de Caracas, a Barquisimeto, San Felipe, a Mérida, en fin, todas estas regiones que están relativamente cerca de toda esta parte de Caracas y La Guaira. Bueno, aquí les tenemos un adelanto de lo que podrá ver en este segmento de Mujer a Mujer con la doctora Diana Arufe, este próximo sábado, que se emitirá de 6 a 7 de la noche. Andy Nobregas, vamos a verlo. No se lo vayan a perder este próximo sábado de 6 a 7 de la noche, de Mujer a Mujer con Diana Arufe, ahora en su nuevo espacio de totalmente una hora, para que así disfruten más de estas interesantísimas entrevistas profundas con grandes personalidades del mundo del entretenimiento, del arte, grandes personalidades también de la, por supuesto, de la farándula, de la comunidad. Así que no se lo pierda este próximo sábado, Diana Arufe, de 6 a 7 aquí en Buenos Días, mejor dicho, en Mira TV. Y en Buenos Días Latino, ahora sí regresamos a Orlando, porque allá nos van a contar un poco de cómo cotizar un seguro de autos. Así que muy interesante este interesante reportaje. Vamos a verlo. Y continuando en Buenos Días Latino, aquí tenemos a Matías Aznar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Siempre hablando de seguro, ¿verdad? Sí, señor. Mira, Matías, siempre con las inquietudes de nosotros mismos, del público, vamos a seguir respondiendo inquietudes que son muy valiosas. Yo tengo mi carro. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un Toyota Corolla. ¿Pero qué pasa? Mis ingresos han aumentado de una manera no tan grande, pero más o menos. Y yo quiero comprar otro carro. Claro. Pero fui a un dealer y me gustó. Wow, vi un BMW de dos puertas, convertible, que me lo están vendiendo usado, bien barato para mí. Puedo pagar la mensualidad, pero yo no pensé en el seguro. ¿Cuál es el proceso correcto que una persona debe de tener para hacer eso? Esa es una pregunta muy importante y clave. Tienes dos cosas que acordarte. Número uno, mientras más tiempo tú le des al seguro para comprar, mejor va a ser tu costo. So, si tú empiezas a procesar todos estos cambios o las cotizaciones 7, 14 o 21 días de anticipación, tu costo va a ser menor que comprar hoy una póliza que empiece hoy. Número uno. Número dos,
aquí es la parte donde entra el agente. Tú deberías investigar diferentes vehículos antes de hacer este compromiso o esta compra. Me explico. Puedes tener tu agente de seguro que ya tiene tu información y tú puedes ir comprando o verificando diferentes carros y el agente te puede decir el costo de cada vehículo antes de que lo vayas a comprar, para que ya tú estés informado de cuánto te va a salir el seguro antes de que firmes el papel de compra. Una vez que firmas el papel de compra, ya el vehículo es tuyo y ya lo tienes que asegurar. Exacto. Pero ¿qué pasa? El BMW era rojo y me está preocupando ahora porque me acordé después que tomé la decisión y creo que mi seguro va a ser más caro por el color. Eso no es nada correcto y eso es un mito. Te lo digo más que todo porque en los documentos del seguro en ningún lugar sale el color del vehículo. Que sea o no sea más caro es mentira. Ahora, de que llame más la atención, eso es otra cosa. ¿Pero qué pasa? Saqué el BM del dealer y a dos cuadras me chocaron. ¿Por qué el seguro me está pidiendo o me está casi exigiendo que yo lleve el carro a arreglar a donde el seguro quiere y no al mecánico o al taller que yo quiero llevarlo, claro, porque ya lo conozco? Eso se utiliza mucho por el tema de las piezas originales y el servicio que te tienen que dar. Acuérdate que al fin del día la compañía de seguro es quien está pagando la cuenta por ti. So, ellos tienen que representarte a ti y cuidarte a ti para asegurarte que, número uno, tu vehículo quede como estaba al principio, de las mismas condiciones, que usen las piezas originales especialmente en un tipo de esos vehículos y que obviamente la compañía que te está haciendo todos los arreglos lo haga en la manera ética y legal. Pero Matías, es mi carro. Yo quiero llevarlo donde yo conozco. Lo puedes hacer. Es como mi médico, yo quiero, claro, ir a mi médico, no donde el seguro me lo diga. En realidad tú puedes llevarlo donde tú quieras, pero es un balanceo entre los dos. A menos que lo pagues tú, lo decides tú. Pero como lo pagan entre los dos, tú y tu seguro, tiene que ser un acuerdo mutuo. Hay un punto de, claro, hay un punto medio que, al que ellos, debemos llegar. Las compañías de seguro tienen listas de todos los repair shops buenos, todos los repair shops que no deberías ir, y ellos te aconsejan. Definitivamente tú lo puedes llevar donde tú quieras, porque es tu vehículo. Pero si tú pretendes que ellos paguen tu arreglo, número uno, y número dos, que tu carro quede bien o mejor de como estaba, tienes que elegir y siempre investigar un poquito más. Ir a dos o tres lugares, ver los estimados, asegurarte que te estén cobrando por los arreglos correctos y no te estén cobrando por cosas de más innecesarias. Eso es otra cosa, claro, que allá en el taller me dicen, pero mira, el choquecito fue aquí adelante, pero aquella puerta del otro lado tiene un rayado aquí que sería bueno que aproveches, se lo cargas al seguro y es parte del accidente. Eso ¿Me llevo mucho de ese consejo? Yo te diría que no. Te diría que no porque el seguro te tiene que cubrir, ellos tienen que cubrirte el daño originado por el accidente, nada más. Cuando le empiezan a sumar todos estos otros gastos innecesarios, número uno, te están aumentando el monto del reclamo. Claro. Que al fin del día queda en tu récord. So, la compañía que te arregló el carro, sí, ellos cobran, te dan tu carro y siguen, pero el que se queda con el problema es uno. Entonces, prefiero quedarme con mi Corolla. Yo te diría que sí. Ok. Señores, seguimos con Buenos Días Latino y gracias a ti. Gracias, Matías, a ti por acompañarnos una vez más. Seguimos ahí. Muchas gracias, Leopoldo. Sí. Excelente. Y al señor Matías Aznar por esa información que a veces no. Yo creo que el 90% de nosotros pues no entiende ni los términos de los seguros ni sabemos cómo hacer para que ese seguro nos salga un poco más económico. Claro. Yo también pensé lo de los colores. Porque y, a mí me había alguien me dijo sí, que el color no del carro dependía. Sí, de, que influía. No, y algo que me llamó la atención es a la hora de comprar un carro, por ejemplo, consultar con la compañía de seguro cuánto me va a salir el seguro de este carro antes de comprarlo. Porque uno hay veces que dice, me encanta este carro, lo voy a comprar este vehículo sí, no y uno lo compra. En el seguro en el y momento. Exacto, el vehículo después a última hora es cuando uno piensa en el seguro porque ya tienes que asegurarlo porque es la ley. Y no te das cuenta de que te hubiera salido más barato comprar un carro que mira, de otro tipo. Y se me olvidó preguntarle, o la próxima vez que esté ahí, quiero que nos diga si los carros deportivos, pues los seguros son un poco más altos, los carros de dos puertas, el Mustang, o los carros que tienen mayor caballaje de fuerza, ¿no? A ver si eso también influye. También dicen que depende de donde tú vivas. Dependiendo en qué parte tú vivas de la ciudad, dicen que también puede influenciar en cuánto te cuesta el seguro, ¿no? Sí, y me están diciendo sé. Que sí. Ya lo sé, porque al mudarme de donde yo vivía, donde estoy viviendo ahora, me subí el seguro. ¿Te subió el seguro? Sí, me subí el seguro porque dice que esta es una zona de más riesgo, de mayor riesgo. Fíjate. Y por eso mi seguro fue para arriba. Por eso bueno, es bueno investigar antes de ya saben, a llamar al señor Aznar, sí, Matías Aznar. Yo creo que es una muy buena decisión a la hora de hacer un seguro. Llamen a Matías Aznar.
Bueno, es tiempo de irnos a una pausa, pero no se vaya porque le vamos a presentar al reportero de noticias más cotizado del mercado de nuestro cachito latino, Clarita. Así es. Y recuerda también que durante esta semana estamos regalando boletas para que usted vaya y disfrute del Gasparilla Film Festival del 24 al 29 de marzo. Dos entradas cada día, así que a llamarnos ahora, 813-221-3100, 221-3100, y gane con Buenos Días Latino. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos así en breve. No te vayas. Llámanos ahora. Suncoast Credit Union presenta el noveno Gasparilla International Film Festival del 24 al 29 de marzo. Este año, con más de 140 películas y cortometrajes en los cines de Channelside, incluyendo Tango Glory de Argentina, Sand Dollar y Vivir es Fácil de España, de México, Paradise y Somos Mari Pepa, de Panamá, Historias del Canal, y de Cuba, las producciones Venice y Poeta de La Habana, esta última con la visita de Carlos Varela.